por México nació la propuesta de tener un Código Penal Federal y eliminar los que existen en cada una de las 32 entidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ahora usted puede cometer un delito en una entidad que puede ser penada por 5 o 6 años y ese mismo delito cometerlo en otra entidad y bueno, por ser castigado por más o menos años que en la entidad de referencia. Hay quienes ven positivo esta situación y es algo que está pues ya viento en popa, pero también hay quienes están metiendo el freno a esta propuesta, sobre todo, bueno, pues no penalistas ni juristas, pero sí gobernantes y la sociedad, porque esto afectaría a los usos y costumbres de muchas regiones. ¿Usted qué opina? Soy Claudia Rodríguez, le agradezco el favor de su atención y espero reencontrarme con usted en este mismo espacio.